Del 9 al 16 de noviembre se llevó a cabo la 50ª Exposición Nacional de Ganado Cebú en el marco de la Feria de Tzmacuil en Mérida, Yucatán, donde se dieron cita miles de visitantes del país y el extranjero para admirar la belleza de las distintas razas como son Gir, Gujarat, Hindu Brasil, Nelor, Brahman y Sardo Negro, las cuales cada una tuvieron su juzgamiento en pista. Ante jueces de reconocimiento internacional, se galardonaron a los campeones en las diversas razas, además de la convivencia familiar. El juez Juan Fernando Sáiz Pineda nos da a conocer sus impresiones sobre este evento. Pues la realidad es que para uno como juez es gratificante cuando uno encuentra lo que está uno buscando. Encontré el tipo de animal que buscaba, animales que desde mi punto de vista deben de ser eficientes, animales que puedan ir de aquí de la pista al potrero y a los ranchos a trabajar de manera eficiente. Cabe decir que para la adquisición de sementales, el gobierno del estado conjuntamente con el federal apoyaron con un subsidio de 25 mil pesos por animal adquirido en la feria. Hacemos una invitación a la gente a que venga a participar, a adquirir su semental. Acá hay una cosa muy importante para los ganaderos de la región, que hay un techo financiero de más de 9 millones en la ventanilla en mejoramiento genético para la adquisición de sementales bovinos, así que no hay motivo para que se queden sin su toro. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Miguel Ángel Aramburo, se despidió de los socios al completar 7 años al frente de esta organización de productores, la cual dejará en los primeros meses de 2019 en el marco de su asamblea anual. Sin embargo, nos dio a conocer su punto de vista sobre esta importante exposición. Realmente para nosotros era muy importante que esta exposición número 55 se llevara aquí a cabo en la ciudad de Mérida por muchas razones, ¿no? Tiene unas instalaciones magníficas, son excelentes anfitriones y para nosotros es un lugar clave porque la gente le gusta venir a Yucatán. Y para nosotros es importante mostrar el ganado, pero también es importante poder llegar a concretar operaciones comerciales con diferentes países de Centroamérica. Aunado a que es un evento para difusión, ya ha habido varias negociaciones para Centro y Suramérica, tanto de semen, embriones y animales vivos.